Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de hoy. De nuevo, Yo me quedo en casa, este especial dedicado a los mayores, como cada viernes en PTV Málaga, dentro de la amplia programación que les ofrece esta casa y que les estamos ofreciendo con muchísimo cariño, más si cabe, desde que fue anunciado el estado de alarma que concluirá, si todo va como lo previsto, el próximo 21 de junio. Como es San Luis, en mi santo, pues han dicho, vamos a quitar el estado de alarma para que todo el mundo lo pueda celebrar. Pero lo que sí estamos hoy es de celebración, es porque Málaga, a partir del lunes, pasa a la fase 3, con lo que eso supone para el sector, por ejemplo, hostelero, turístico, también de la provincia de Málaga. Y esa movilidad entre provincias que estamos pendientes de que sea anunciada y que facilite por lo menos el turismo dentro de Andalucía. Pero para eso habrá que esperarlo. Llevamos siempre a la prudencia, hay que ser prudentes. Estamos hoy en un día más sin víctimas mortales, según las cifras oficiales por el coronavirus en Málaga. Llevamos prácticamente una semana sin lamentar víctimas mortales y eso es muy buena noticia después de haber dado tan malas noticias en este último día de todos los días de luto, por cierto, decretado por el gobierno. Durante este confinamiento hemos pedido que ustedes nos llamen si quieren y lo vamos a seguir haciendo como cada programa, como siempre, no solo durante el confinamiento. 951-150010 o 951-150011. 951-150010 o el mismo número ha acabado en 11. Y si quieren comentarlo en redes sociales, tan fácil como seguir a PTV Málaga en Twitter, en Facebook o en Instagram y comentar todo lo que acontezca, tanto en este programa como en todos los de esta casa. Por cierto, que usted es PTV y está contentísimo, ¿verdad? Le ha ido el confinamiento maravilloso, porque no han fallado los mega, no le han fallado nada. Pues si quieren aconsejárselo, recuerden que está el plan amistad de esta casa, de PTV Málaga, y por traer a un amigo pueden llevarse un regalo. No pueden llevarse, se van a llevar un regalo. O sea que mejor imposible, ¿eh? Tráiganse a un amigo a PTV Málaga. Amigos y amigas como los que traemos cada viernes a nuestro programa. Y una de ellas es nuestra Tita de Welling, nuestra Alegría, que conocíamos, bueno, yo ya la conocía de antes, pero que conocíamos en nuestro programa especial, en aquellos momentos en los que íbamos en directo a los aplausos de las 8, que quedan en la retina de todos, ¿verdad? Pues ella no ha parado, porque ella en el mundo de la poesía, que le apasiona, el otro día me mandó una serie de vídeos para el programa, interesantísimos, con distintas poesías, con vestuario incluido, y ahora que se ha anunciado que no vamos a tener feria, pues viene muy al caso. Aunque no tengamos feria, pues seguir con ese espíritu positivo, ¿no? Y yo quiero saludar, que tengo al otro lado del teléfono, a Alegría. Alegría, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Bueno. Qué guapo estás. Están diciendo mis sobrinas que te va esa camisa preciosa, que estás muy guapo. Bueno, qué alegría empezar así el programa, ya me ha subido la moral. Alegría, ¿cómo estás? Lo primero, ¿la salud bien? Pues muy bien, sí, gracias a Dios, sí. Me Muy alegro. bien, Luis. Me alegro muchísimo. Bueno, Alegría, como yo le decía a todo el mundo, sigues al pie del cañón, Alegría, con el tema también de la poesía, ¿no? Claro, me distrae mucho. Porque te gusta mucho, bueno, recitarla y hacer unos vídeos chulísimos. De hecho, ahora vamos a ver imágenes de uno de ellos. Cuéntanos, Alegría, ¿cómo preparas estos vídeos? Las poesías te las aprendes de memoria, ¿no? Sí, porque me gusta recitarlas, no me gusta leerlas. Solamente una de Venezuela la he leído porque esa la he hecho yo. Ah, sí. Como quiero tanto a Venezuela y también está pasando tanto, pues la Totalmente. única que he leído, pero las demás son recitadas y especialmente hechas para ti. No, oh, muchísimas gracias, Alegría. Bueno, y además muy importante, porque además es bueno a las personas que nos están viendo, que son de tu quinta Alegría, pues decirle que el tema de la poesía y el tema de recordar es muy bueno para la memoria. Sí. Controlar Alzheimer y todo. Es un trabajo interesantísimo el que se hace, ¿no? A la vez que se está recordando. Vamos a ver, compañeros, imágenes, si podemos, de una de esas poesías, porque Alegría, te he visto vestida de flamenca, vestida también de, no me va a salir ahora, de marenga, de marenga, bueno, en fin, te preparas para cada poesía, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cuánto tiempo le dedicas a grabar el vídeo, a preparártelo? Pues como tengo aquí unas sobrinas muy majas que me ayudan mucho, pues ellas me lo graban y me Qué aconsejan. bien, qué bien. Vamos a ver si podemos ir viendo esas imágenes mientras que hablamos con Alegría. Aunque luego tenemos otra. Mira, ahí te vemos, Alegría, con la bandera de Andalucía incluida. ¿Eh? No falta ni un alfiler. Verde y blanco todo, Alegría. Sí, es que
Tengo banderas para todas las cosas. Cuando salíamos al balcón a aplaudir, pues cada vez salíamos con una bandera. Qué bueno. Distinta. Oye, sí. ¿Y los vestidos también acorde con la poesía? Qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas recitando poesía, Alegría? Bueno, pues desde que tenía 4 años, primero a la Virgen de la Inmaculada, como era el mes de mayo, que celebrábamos entonces tanto, íbamos con un ramito de flores, le recitaba una Virgen a la Virgen una poesía, y desde entonces no he parado. Y luego después, cuando ya me jubilé, pues el teatro también me ha llamado mucho la atención. Tengo un profesor muy bueno, que es Andrés Pareja, que me aconseja y me... Y aquí en Welling, pues cuando es la Semana Cultural, pues hacemos un teatrillo pequeñito de los hermanos Álvarez Quintero para que la gente se divierta. ¡Qué maravilla! Oye, pues Alegría, yo quería que hoy la escucháramos de nuevo con nosotros. Ahora vamos a escuchar la segunda poesía que tenemos ahí preparada. Pero yo quiero, Alegría, darte las gracias y animar con ella, con Alegría, a todo el mundo, ¿verdad?, que se anime a mandarnos vídeos, a que los mayores participen y sean protagonistas de este, que es su programa, ¿verdad, Alegría? Claro que sí, es mi programa. Y tú eres mi presentador favorito. ¡Qué maravilla! Te quiero mucho y eres un sol. Muchísimas gracias, Alegría, que es un placer tenerte ahí del otro lado siempre. Un beso enorme para tus sobrinas, para ti, para toda la familia. Cuídate mucho, Alegría, y ahora vamos a ver tu poesía, ¿vale? Vale. Un beso fuerte, Alegría. Porque un beso fuerte para ti. Mucho. Y que seas muy feliz toda la vida. Muchas gracias, y que Alegría. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, un beso fuerte. Bueno, qué alegría, nunca mejor dicho, ¿verdad? Hablar con gente así, cargada de tanta positividad y de poesías que nos envía incluso de Marenga, ¿eh?, como la que vamos a ver antes de tomar un alto en el camino, un respiro y continuar con el programa. Vamos a ver Alegría en estado puro. Queridos amigos, aquí me veis ante mi bandera de Málaga, vestida de Marenga, que voy a recitar una poesía de José López Ruiz sobre el nombre de Málaga. Espero os guste, que me salga bien. ¿Quién ha inventado tu nombre? Málaga, Málaga, Málaga. Ingrávido como un vuelo y lento como una barca. Málaga, te balanceas, como una góndola pasas por las aguas de las aes entre consonantes blancas. El dulce mar de la gola te ve pasar desmayada. Cítara, cántico, música, pétalo de la palabra. Con un acento ortográfico prendida sobre tus nalgas o erguido sobre la primera sílaba como una lanza. Málaga, soplo, caricia, piropo, susurro, alma, piropo con castañuelas. Málaga, 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 que taconea al oído, que guitarrea y que canta. Qué enigmáticas palabras dan temblor de pura raza, Málaga, a tus aes esdrújulas, que como un temblor de alas parecen en el viento en su música y palabra. Málaga, soplo, caricia, susurro, piropo, dádiva. Málaga, Málaga y Málaga. Pues aquí continuamos cuando son las 9:14 de la noche, el 951-150010 o acabado en 11, esperando para escucharles. El otro día teníamos a Nicolás, a un niño que nos dejó en el programa de Yo me quedo en casa infantil, pues con la boca abierta, porque es todo un profesional ya del maquillaje. Pero es que Nicolás tiene una superabuela, que además es la presidenta del Movimiento de la Paz desde Benalmádena, que es genial por su trayectoria. Tiene además escrito su libro, tiene ya el segundo, creo, si no a punto, de Caramelo, ya está, nos lo va a contar. Es además alguien que queremos, que yo quiero mucho personalmente como R.M. Herrero, y vamos a viajar hasta Benalmádena, en este caso, que nos la hemos traído de un cumpleaños, que estaba con amigos y todo, para darle las buenas noches. ¡Qué guapísima! ¡Buenas noches, R.M.! Buenas noches, Luis. Gracias por tus palabras. Qué amable. Siempre es un placer tenerte con nosotros, Reme, en estos momentos en los que, hablando de nuestros mayores y bueno, de otra generación, por decirlo así, que habéis vivido pues otras experiencias en la vida, ahora os ha tocado vivir esta pandemia en la que la paz familiar,
la paz del hogar ha sido más necesaria que nunca, Reme. Por supuesto, por supuesto. Mi asociación, que es Juntos por la Paz desde Benalmádena al mundo, promovemos y buscamos valores de paz, pero hay que empezar por uno mismo, por nosotros mismos, claro. Eso de contar hasta 10 antes de responder viene muy bien, para estar tranquilo y eso, y conseguir un poco de paz, porque vivimos ahora un momento difícil y complicado, y la paz es imprescindible. Reme, además de todo eso, y ahora iremos viendo imágenes que se proyectaron en la presentación de tu libro con un gran trabajo de nuestro compañero Jorge Torre, al que le mando un abrazo de otro medio de comunicación. Reme, cuando has vivido en tu vida, o sea, maestra, porque Reme sobre todo, ante todo, es, bueno, aparte de madre, de abuela, de amiga, es profesora, maestra, como le gusta ya decir. Y además de eso, ha estado activa en política, en el movimiento asociativo. O sea, llegado este momento, ¿qué te ha quedado por hacer, Reme? Pues mira, el otro día me lo preguntó mi hijo. Me dijo, mamá, ¿qué sueño te ha quedado por cumplir? Porque yo tenía muchos sueños, como hay que tener, es lógico, y sano. Y el único sueño que me quedó por cumplir ha sido ser directora de mi colegio. ¡Qué bueno! Que me presenté en un momento determinado tuve todos mis compañeros a mi favor, pero fueron dos votos los que de diferencia, y además yo estaba en Helsinki defendiendo un programa de salud escolar y no tuve la oportunidad de defender personalmente mi proyecto. Y creo que ahí fue donde, por eso no, ha sido el único. Por lo demás, he cumplido todos mis sueños, todos. Quería ser maestra, lo fui, y lo sigo siendo, maestra y alumna, porque en la vida aprendemos y enseñamos, todos aprendemos y enseñamos. Quería ser madre y tengo dos hijos preciosos. Quería ser abuela, que sería lo máximo, el mejor título. Quería tener una experiencia política, la he tenido, y quería escribir un libro y ya voy por el segundo. Y quería tener pues mucha alegría para repartir. Y también tengo mucha alegría para repartir y mucho amor que dar y mucho optimismo. La vida es hermosa a pesar de todo. Es hermosa. ¿Cómo va ese segundo libro, Reme? El segundo, fenomenal. Muy bien, porque lo he hecho desde el corazón. No creo, desde el punto de vista literario, no creo que esté perfecto, pero tampoco lo pretendo. No lo voy a presentar al Premio Planeta. Ha sido como un legado para mis nietos. Es un legado para mis nietos y para mí, por si un día esta maldita enfermedad del Alzheimer, de la que yo trabajo mucho con enfermos, porque también soy voluntaria de esta asociación, y si algún día esa maldita enfermedad me pilla, que ojalá no, pero si me coge, pues tener tener como un arsenal de recuerdos, ¿no? Pero sobre todo un legado para mis nietos, para que cuando ellos llegan, sean jóvenes y les pase cualquier cosa, miren y digan, si a mi abuela le pasaba lo mismo, porque se parece mucho a mí. Se parece mucho a mí, mi nieto, ¿eh? Sí, es verdad, sí, es verdad. El otro día hablábamos con tu nieto y hasta las expresiones. O sea, era increíble. El otro día, Reme, que por supuesto cuando esté ese libro y ya podamos, tienes que venir al plató a contárnoslo, pero... Tu nieto me decía, te definía, dice, a mi abuela le encanta una cámara, le encanta que se le vea, le encanta una actividad, le encanta pasárselo bien y sonreír. Qué bonito que eso lo diga un nieto de su abuela, ¿no? Que la ve como un referente, ¿no? Sí, mira, yo tengo, cuando hicimos un acto de la paz, dije una pequeña poesía, bueno, inventada por mí, además de tipo casero, pero que me describe muy bien. Y entonces yo dije, yo que me siento niña, aunque ya esté jubilada, que no me gustan las riñas ni las caras enfadadas, que me encanta sonreír y que rían los demás, pongo todo mi vivir al servicio de la paz. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mira, hemos empezado con la poesía de alegría, ahora Reme suma otra poesía, qué maravilla. Reme, de todo lo que has vivido, a mí me encanta porque cuando estamos viendo imágenes, pero cuando te veía imágenes de, por ejemplo, la toma de posesión como concejala, ¿no? Es decir, determinados momentos de tu actividad, siempre ha sido la misma, Reme. O sea, no te ha cambiado nada, ni la política, ni la profesión, ni el asociacionismo, nada. Nada. Yo con 5 o 6 años yo ya era una mujer. Tuve que madurar pronto porque, bueno, las circunstancias de nuestro año no son las de ahora. Y tuvimos que madurar muy pronto, yo y todas las mujeres de mi generación. Entonces maduré muy pronto, me hice mujer y vi que la vida era un regalo, vi que la vida era hermosa. De pronto me doy cuenta que me llamo Remedios y digo, Remedios es un nombre precioso.
es solución, es arreglo, es responsabilidad. Y cogí esa cosa sobre mí con una alegría grande por estar aquí. Y la verdad que todo lo que hago lo hago con muchísimo entusiasmo porque creo que todo es un regalo. El aire, el sol, la luz, los amigos. Que tú estés hoy conmigo aquí y me llames, para mí es una alegría. He dejado un cumpleaños Sí, es de una verdad. amiga. Yo, ahora vuelvo, pero ahora vuelvo. Estoy con Luis, porque además yo te tengo mucho cariño, Luis. Eso es Lo verdad. sé, lo sé, lo sé, lo sé, y es mutuo. Entonces, para mí es un regalo que tú pienses en mí. ¿Cuántas abuelas conocerás tú? Y sin Sí, embargo, es pues, verdad. estamos conmigo, ¿no? Hombre, Eso es un pero privilegio. abuelas como Reme o como Alegría anteriormente hay pocas, ¿eh? Y hay que, y todo el mundo Bueno, tiene que sí. No, verla. hay mucha gente buena, ¿eh? No, pues gente ¿Ves buena, esa canción de muchísima. Rafael? Mira, esa canción de Rafael que dice: hay mucho más bueno que malo y hay mucho más rosa en la tierra que rocas en el mar. Es Es verdad, verdad. Lo es que pasa es que verdad. los malos son más ruidosos. Es verdad. Entonces hacen más ruido, pero los buenos hay mucho más bueno que malo en la vida. Siempre, siempre. Remy, Yo lo pienso y siempre me encuentro cosas buenas. a mí me gustaría aprovechar que estás hoy con nosotros durante estos días, y además este programa es totalmente de entretenimiento, por tanto no vamos a entrar en nada político, ¿vale? Pero sí que como Juntos por la Paz, ¿no? ¿No es el momento más que nunca de sembrar paz y no discordia? Bueno, por supuesto, siempre es el momento de sembrar paz, siempre. Siempre, pero Es no, circunstancia ante una y porque es situación como momento. esta. Claro, si la situación es difícil, mucho más. Porque Claro. es lo que yo siempre digo, la amistad, el amor, el afecto, tiene que estar por encima de todo y sobre todo el respeto. Entonces, si ahora tenemos que salir de una pandemia y tenemos que salir de una situación difícil, pues vamos a unir los esfuerzos, la alegría, los recursos, todo hacia adelante. Porque todos somos uno, todos Claro. somos uno. Un árbol con distintas ramas, pero un árbol. Y esa es la humanidad, un árbol. Yo me siento parte de la humanidad como una ramita pequeñísima de ese enorme árbol de la humanidad. Lo que a mí me pase le afecta a los demás. Y lo que a los demás le pase me afecta a mí. Totalmente. Reme, te iba a preguntar, por irnos a tus orígenes, ¿es la vida una plaza ochavada? Pues mira, la vida es una plaza ochavada, una plaza triangular, una plaza cuadrada. Depende de muchas circunstancias. En la mía empezó así, en una plaza ochavada de Archidona. Un pueblo precioso, Maravilloso. muy solidario, por cierto. Y yo estuve allí hasta los 12 años que me fui a estudiar Antequera. Entonces también estuve en la comarca. Y a los 15 ya me vine aquí a Benalmádena. Entonces fui becada, ¿eh? Una niña becada porque yo era pobre, pobre, pobre. Pero yo decía, ¿y por ser pobre no voy a poder estudiar? Eso no puede ser. Alguna solución tiene que haber. La busqué y la encontré. Porque muchos imposibles son cosas no intentadas. Siempre lo digo. Yo intento todo, por difícil y por raro que sea. Reme, me gustaría antes de despedirte, porque ya sabes cómo son los minutos en televisión y te tenemos que dejar que disfrutes del cumpleaños, pero hasta donde tú quieras contar, Reme, pero ante una situación difícil de salud en la vida de uno, ¿no? En un momento en el que se te para la vida, se nos ha parado a todos ahora mismo, ¿no? Pero a cada uno se le puede parar luego pues, porque tenga una complicación de salud, sea cual sea, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que tú puedes dar para salir adelante, habiéndolo vivido en primera persona, no solo esta pandemia, sino sabes a lo que me refiero, habiendo vivido momentos complicados como persona, ¿no? También, ¿no? Bueno, yo, en verdad, las personas que somos creyentes, tenemos una ventaja, y es que la fe nos ayuda. Sí, es Yo verdad. soy una persona creyente. Entonces, que creyente no quiere decir en un Dios. Creyente es creer, pues, en la naturaleza, en la energía, en algo o en alguien. Ahí yo no me meto y cada cual que crea lo que quiera. Entonces, primero, pues, la fe, como te he dicho, bueno, pues te ayuda mucho. Y también la aceptación. No la resignación, que la resignación es como un poco forzada, la aceptación. Nacemos y desde el momento que nacemos estamos condenados a morir en un momento o en otro. Entonces, si una enfermedad viene, pues a llevarla lo mejor posible. Porque si vas a perder la vida, no vas a desperdiciar los últimos días que te quedan, Totalmente. llorando y pensando. Si no la vas a perder, pues pierde el tiempo lamentándote. Entonces, Totalmente. es aceptar. O sea, la vida es una aventura, con sus luces y con sus sombras. Y cuando hay luz, pues el día y la alegría, y cuando está la noche, pues están las estrellas, que también brillan. Entonces siempre decir, me pongo en manos de la vida y que la vida a fluir, fluir con la vida, fluir con la vida. ¿Ahora toca una enfermedad? Pues una enfermedad. Ser amable con las personas que te cuidan, pues, estar alegre, porque una persona alegre siempre tiene la puerta abierta en cualquier lado. Las personas que van siempre tristes, yo, por ejemplo, he pasado momentos malos de salud, por ejemplo, yo tuve una parálisis. Y estuve como 6 meses
absolutamente paralizada del lado derecho, y todo el mundo me decía, qué pena que no pueda hablar. yo pensaba, tampoco puedo comer ni andar. Claro, claro, claro. Pero como me gusta tanto hablar, además es un lujo, Remy, siempre escucharte, siempre aprender de ti. Recuerden Juntos por la Paz desde Benalmádena, ese movimiento del que pueden formar parte. Remy Herrero, darle un beso enorme a tu hija, que sé que también ha hecho un esfuerzo ahí para conectar contigo. Darle claro, un beso. Analfabeta digital. Pero, cuando yo no sé una cosa, busco a alguien que la sepa. Claro, para eso tenemos la gente al lado. En este caso, pues mi hija me ha proporcionado ella esto. Bueno, mira, un momento que quiero decir una cosa de parte de mi nieto, que no lo dijo porque se le olvidó, y el que me ha dicho que diga, y yo soy muy obediente, ¿sí?, que su Instagram es Nico con K, minúscula y K, 140308. Repítelo. ¿Cómo es el Instagram de Nicolás, el maquillador más famoso de PTV? Que tiene trabajos muy, muy bonitos y pone cosas muy bonitas. Y es Nico con K, 140308. No va a estar Nico orgulloso de su abuela. Sí, siempre lo lleva por bandera. Reme, un placer. Un beso enorme. Nico me dijo en mi cumpleaños, Yeji, eres el origen de mi vida. ¡Ole! ¡Qué bonito! Es que es muy grande ese niño, promete. Remy, un beso enorme. Gracias por atendernos. Gracias. Buenas noches. Feliz cumpleaños para tus amistades. Gracias. Buenas noches. Eres un encanto y te quiero. Y yo igual. Un placer, Remy. Bueno, qué lujazo hablar con Remy esta noche, porque este programa dedicado a los mayores, pues es que ven ustedes, ¿no? Personas que tienen una amplia experiencia. Podríamos haber hablado muchísimo más con ella porque tiene mucho que regalarnos. Regalarnos como, en este caso, Adriana López, La Pimienta, una gran artista que va a estar con nosotros, que no saben quién es, seguro que sí, que cuando escuchen el tema van a ponerse a animarse por todo lo alto con este tema que se llama La Culpa. Lo escuchamos un poquito y hablamos con ella. Para ver si daba contigo, tengo ganas de encontrarte y decírtelo al oído. Me he quitado los zapatos y descalza salgo a buscarte. De lo que yo estoy sintiendo, eres solo tú el culpable. Eres quien me alegra el alma, por quien sonrío a todas horas. Y eres tú quien me hace feliz, ya que la culpa la tienes tú. Van pasándose los días y te sigo queriendo tanto. No se me quitan las ganas, que me estoy hasta acostumbrando. De esa risa, de esa cara, de esa mirada picarona. Como me sigas cuidando, no te dejo a sol ni a sombra. Quiere que me alegra el alma, porque sonrío a todas horas. Si eres tú quien me hace feliz, ya que la culpa la tienes tú. Toda la culpa la tienes tú. Bueno, como les pase como a mí, van a tener la culpa y todos los temas, como Ya no volverá, del que vamos a hablar, todo el rato en la mente, porque yo estuve preparando el otro día el programa y mientras que escribía la escaleta la iba escuchando. Qué maravilla tener con nosotros a Adriana López, a La Pimienta, en esta noche en completo directo a las 9:30 de la noche. Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Bueno, encantado de estar contigo. Además, mi genia malagueña, ¿verdad? Que sí. Ahora no sé si te pilla aquí o en Madrid, Adriana. En Madrid. Me ha pillado todo aquí en Madrid y acababa de llegar una semana antes de que pasara todo esto de Málaga. O sea, que casi me pillé allí. Bueno, o sea que ya entráis en fase 2, si no me equivoco, el próximo lunes. Así que poquito a poco recuperando la normalidad, Adriana, en unos momentos en los que el mundo de la cultura, el mundo de la música, está más que necesitado del apoyo de toda la sociedad. Tenemos que hacer algo, la sociedad, para que si no se enteran los de arriba, por lo menos que los de abajo se lo digamos, que nuestros artistas viven de ello, viven de la música. ¿Cómo lo estás llevando, Adriana? Bueno, pues al principio fue un shock muy grande, porque claro, en marzo, que suele empezar así como la temporada, porque enero y febrero son meses así un poco
de parón, ¿no? Uh-huh. Pues de repente todo anulado, hasta no se sabe cuándo, y es que ni siquiera nos posponían los conciertos. Y al principio fue, pues, es un shock de qué vamos a hacer, qué va a pasar con nosotros, porque claro, si esto va para largo, pues no vamos a poder dar conciertos con gente, ¿no? Y bueno, pues ahora ya poco a poco, pensando que, bueno, este verano voy a cantar en mi pueblo, en la Cala de Mijas, el 29 de agosto. ¡Qué bien! Me lo apunto para ir a verte. Claro, claro, Luis. Y luego, pues, una cosa que teníamos con el Ayuntamiento de Madrid se ha pospuesto a octubre, pero vaya, que estamos ahí, no sabemos qué pasará. Vamos a reinventarnos un poco. Adriana, qué bueno, porque este nuevo tema se llama Ya no volverá. O sea, qué propio para lo que estamos viviendo. Que no vuelva todo lo que estamos viviendo, por favor. Pues sí, pues sí. Habla de eso un poco. Venía justo al caso porque, bueno, para lo bueno y para lo malo hay cosas que ya no vuelven. Sí. Y pues habla de eso, ¿no? O sea, que esto no pase, que esto lo recordaremos en un futuro y que querremos eso, pues que no vuelva nunca. Claro. Querremos siempre que sea siempre un recuerdo, ¿no? Que claro. No sea una realidad más, ¿no? Si es verdad. Exactamente. ¿Qué trae este nuevo single, este Ya no volverá, Adriana? ¿Qué quieres regalarnos con este nuevo single? Pues a ver, este single, este tema es muy, muy especial. Lo hicimos hace como 3 años así, mi pareja y yo. Uh-huh. Y bueno, pues para nosotros fue un momento muy, muy, muy bonito cuando lo compusimos. Y bueno, cada tema, para los que somos artistas, pues cada tema es como una pieza, ¿no? Es como un hijo, entre comillas, que sacas, ¿no? Que te da muchas alegrías y miedos también, porque, ay, gustará, no gustará, ¿no? Te abres un poquito por dentro, porque habla de ti, ¿no? Y de lo que piensas y de lo que sientes. Y bueno, pues regalar, en cierta manera, un poquito de ti. Claro, bueno, estamos escuchando y viendo imágenes de La Culpa, que es el videoclip, que es otro de los temas de Adriana, porque ¿para cuándo el videoclip de este nuevo tema? Imagino que para cuando se pueda, ¿no, Adriana? Eso es, sí. La idea era hacerla ahora en estos meses y como veíamos que no lo podíamos grabar, pues dijimos, vamos a lanzar el tema ya sin videoclip. Claro. Y ya cuando podamos, pues lo haremos. Ya veremos, a ver. Yo te tengo que decir a Adriana que había escuchado ya alguna cosa tuya, de verdad, no es por quedar aquí bien, pero el otro día, cuando digo que esto es verdad, yo no soy de mentir. Preparando el programa, me puse todas las canciones, todo lo que había en redes sociales, en YouTube, en todos lados, en biche, y estuve haciendo, preparando el programa en casa, escuchándote, ¿no? Y me declaro fan oficial, ¿eh? Tuyo. O sea, yo ya no me pierdo ningún concierto, porque ahora que es el momento de que vuelvan a apostar por la música en directo, ¿qué podemos ver en un concierto de Adriana? Por ejemplo, ¿cómo podríamos ver, si no me has dicho mal, el 29 de agosto en la Cala de Mijas? Sí. Pues para la Cala siempre preparo algo especial, algo diferente, porque voy casi todos los años. Como en un pequeño festival certamen que se llama A la Fresca, Música a la Fresca. Y entonces, pues siempre, pues como es mi pueblo, vienen muchos amigos, familiares, como un punto de congregación ahí todos los años para encontrarnos y pasar un rato. Y bueno, y viene gente de otras partes también y tal. Y entonces, pues este año voy a llevar todos estos temas nuevos. Y bueno, pues yo hago un poco de flamenco fusión mezclado con aire de Latinoamérica. Y pues este año, al presentar los temas nuevos, pues va a haber un poco más de variedad, ¿no? Tengo ya unos cuantos temas nuevos, que estrenaré allí algunos, más estos nuevos que ya han salido. Bueno, qué maravilla. Pues yo no me lo voy a perder, Adriana. Además, cuando llegue ese momento, si tienes a bien venir aquí al plató y estar con nosotros un ratito, será un placer, de verdad, compartir contigo, Adriana, aquí o donde estemos, si en verano todo va bien grabando en exteriores. Pues será un placer compartir ese ratito o irnos allá al concierto o lo que sea, porque bueno, porque merece la pena apoyar a nuestros grandes artistas malagueños con una proyección nacional como es este caso, pero evidentemente, Adriana, creo que, bueno, pues antes de terminar este programa, que además está muy dedicado también a los mayores de nuestra provincia, ¿qué te gustaría decirle en estos momentos en los que muchos y muchas han sentido más que nunca, por desgracia, la soledad? Muchos y muchas ya no están entre nosotros, también lamentablemente, pero hay otros que están ahí deseando sonreír y escuchar tu música, Adriana. Pues nada, que mucho ánimo, que nos ha tocado vivir esto, algo que nadie se imaginaba, y que, bueno, la vida es así, y sobre todo que, no sé, yo he aprendido mucho de esto que ha pasado, ¿no? Y imagino que todos, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, pero que nos quedemos con las cosas buenas,
que han sido pues acercarnos a amigos que hacía tiempo que no veíamos, a familiares, a replantearte la vida, a, bueno, creo que como he dicho, todo tiene una parte mala y una parte buena, y que recordemos lo bueno de esto y que aprendamos de lo malo. Totalmente. Así será. Recuerden, Ya no volverá, ese nuevo tema que está en todas las plataformas, ¿verdad, Adriana? Sí, sí, sí. En Spotify, en Apple Music, en YouTube. Muy bien. Pues es el momento de escuchar buena música como la de Adriana López La Pimienta, Adriana, que ha estado esta noche con nosotros. Adriana, te dejamos disfrutar del fin de semana, la antesala de la fase 2 madrileña. Sí. Así que desde tu tierra, desde Málaga, todo el cariño, bueno, del mundo. No lo escucháis, pero hay muchísima fiesta en la calle, porque yo vivo en el centro de Madrid. Bien. Y no, ahí ahora mismo estoy viendo en la terraza a todos los vecinos, hay mucha fiesta en Madrid, es muy bonito vivir esto. Eso es muy bonito, yo ya te digo, yo estoy deseando que esté la posibilidad de poder viajar. A mí me gusta mucho ir a la capital, pues mucho por trabajo, ¿no? Pero a veces también por ocio, porque Madrid es una ciudad tan llena de vida, como le ocurre a Málaga, diferente, ¿no? Que cuando volvamos a ir y volvamos a ver a la gente sonreír y nos veamos las sonrisas, que estoy deseando ir por la calle y verle a la gente las sonrisas sin mascarilla, claro, habremos superado esto. Realmente ahí será cuando lo hayamos superado. Así que, Adriana, un abrazo enorme desde Málaga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Buenas noches. Un abrazo inmenso. Buenas noches. Ya no volverá ese nuevo trabajo que hoy nos presentaba con nosotros Adriana. Y en este momento y en este programa, nuestros mayores evidentemente saben que hace 14 años que nos dejó la más grande, Rocío Jurado. Y hoy también queremos rendirle un homenaje. La semana pasada fue un especial rociero y hemos dejado para hoy ese homenaje, que lo vamos a hacer tanto con una artista malagueña que estuvo con nosotros hace poquito desde su corrala, también desde Madrid, fíjate cuántos malagueños hay en Madrid, y además con una persona que lo sabe todo del mundo de la copla, como es Fernando Aisa, legado de Imperio Argentina, y que vivió con Rocío Jurado momentos hasta el final de sus días, o sea que momentos que nos va a contar. Pero antes, Isabel Pineda, justo nada, unos minutitos antes de empezar, vaya, me ha dicho que quiero cantaros. Pues Isabel, cuando quieras, vamos a cantar y recordar este tema de Rocío Jurado. Porque tienes ojeras esta tarde, ¿dónde estabas, amor de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde en la noche sin sol de mi almohada, tiene la línea de los labios fría, fría por algún beso de pecado, beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy seguro que lo han dado. De terciopelo negro te amorena el perfil de tus ojos de buen trigo, y azul de arena o mapa te condena al látigo de iré de mi castigo. ¿Y por qué me causaste tanta pena? Si sabes que hay amor, tú bien lo sabes, que mi amigo, mi amigo. Algún beso de pecado, beso que yo no sé quién te daría, pero estoy segura que lo han dado. De terciopelo negro y amorena el perfil de tus ojos de buen trigo, y azul de arena o un mapa te condena
¡Ole! ¡Qué bien lo has hecho, Isa! Bueno, te voy a quemar un poquito de agua, ¿eh? Y te puedas sentar para hablar con nosotros. Mientras que Isa bebe agua y se sienta para hablar con nosotros después de este precioso tema, este homenaje que le rendimos a Rocío Jurado, yo hoy quiero dedicárselo allá donde esté a Josefita, una mujer de Torremolinos, que bueno, ha sido compañera de mi madre muchísimo tiempo, en una zapatería de la calle San Miguel. Y bueno, y pues ya era mayor y nos ha dejado en estos últimos días donde no la hemos podido despedir como nos hubiera gustado y solo los más íntimos, ¿no? Así que desde aquí un beso también a ella en el recuerdo y a todos los que se hayan ido también en este tiempo. Rocío Jurado nos dejó y ella, pues qué mejor que con una malagueña como Isabel Pineda o tantas otras artistas malagueñas que seguro que han homenajeado en ese canal de Copla y en muchos rincones de las redes sociales a la más grande que cada año, cada 1 de junio es recordado por todos y por todas. Yo creo que ya ha bebido agua, que ya la tenemos ahí sentada y vamos a hablar con ella desde Madrid, que está, pero una gran malagueña, Isabel Pineda. Isa, ¿estás por ahí? Buenas noches. Por aquí estoy, Luis. Ya has bebido agüita, ¿no? Buenas noches a toda Málaga, a todos los televidentes que están viendo el programa, a todos los que nos siguen o siguen a vosotros. Y bueno, yo llevo toda la semana homenajeando a Rocío, a la más grande. Lo sé, lo sé. Bueno, pues Isa, ya después de esa pedazo de actuación que nos ha regalado, Isabel, fíjate que este año, el 1 de junio, coincidía con la salida de la Virgen del Rocío. Casualidades de la vida, fue el primer día que se registraron 0 fallecidos en España, cosas de la vida, pero son así, porque ella estaba muy vinculada a la romería del Rocío, como decíamos la semana pasada, y al mundo de la copla. Isabel, las artistas de la copla como tú, para vosotras es un referente. Para mí es un referente, bueno, tú sabes que yo, Marifé de Triana, porque claro, es la actriz de la copla, pero en cuanto a la zambra, yo a Rocío, como canta todos los registros, yo sigo diciendo que canta, porque para mí, la verdad es que siempre la tengo ahí muy presente, ¿no? Y para mí es que canta todos los registros, Luis. Yo para mí, Rocío es el flamenco. Yo para, con Rocío lo que hago siempre es que no daría yo la de como la ala al viento. Hace todos los registros, pero sobre todo la parte flamenca, es que era única. Única, Isabel, única como algo que tienes por ahí, ¿no? Porque no es casualidad ese abanico. Pues mira, tengo un abanico dedicado de ella y la verdad que lo guardo con muchísimo cariño. Es lo único que tengo. Tengo muchísimas artistas que bueno, pues que no he podido conocerla personalmente, por desgracia, Rocío, no la conocí personalmente, pero sí que es verdad que mi familia... Tengo mi tío Chato, que siempre ha estado en el mundo de la noche porque era camarero y siempre estaba pues moviéndose por la noche. Y entonces cada vez que venía Rocío allí a la Plaza de Toro, pues siempre se movía y se metía por todos lados, ¿sabes? Luego iban allí, tú sabes, los tablanillos que hay allí por la Malagueta. Sí. Y entonces una de las veces que coincidieron, pues también le regalaron el abanico y lo guardo con mucho cariño, con muchísimo cariño. Me hubiera encantado por haberla podido conocer en persona. Pero bueno, sí que conozco a Antonio David, a su hermano. Pero bueno, a Rocío es verdad que no la conozco, pero sí que me hubiera encantado conocerla y hago todas sus cosas con muchísimo cariño, con mucho respeto. Y estoy loquita porque abran el museo. Ahí estamos viendo, precisamente, Isa, ahora estamos viendo imágenes del museo de Rocío Jurado de Chipiona, ese museo que estaba todo preparado, ¿verdad? Y que bueno, que es un revulsivo para que la gente pueda verlo. Yo a mí recuerdo especialmente cuando llevé a mi abuela María a su primer viaje así, que se quedaba en un hotel, me la llevé yo novato perdido con mi coche para ver a Chipiona la tumba ya de Rocío Jurado, porque quería despedirse de ella, ¿no? Rocío era una más de las casas de los españoles. Yo estoy loca por ir y siempre digo, además, con Antonio, a toda mi gente, le digo, tenemos que llevarle una rosa eterna, que yo le deje la rosa, que yo me quede tranquila. Tengo muchas ganas de ir, de pasear por allí, por el puerto, de ver la, bueno, por su tumba, de ver la casa donde se asomaba, de ese balcón, de ver todo lo de ella. La verdad es que como teníamos siempre, bueno, teníamos planeado el viajecito para Málaga en Semana Santa, ahora lo tenemos para agosto, para la feria, a ver si Dios quiere podemos ir y bueno, coger el coche y ir a verla. Y cuando abran el museo, ahí estoy yo preparada. Porque pues mira, ver su traje, ver toda su cosa, para nosotros que un referente, para nosotras todas las que nos dedicamos al mundo de la copla, pues es lo que me más grande. Ya que no hay feria en Málaga, pues por lo menos irnos a ver ese museo, ¿no? De Rocío Jurado. A mí me llamó pues mucho sí. La atención cuando estuve en Chipiona, Isa, que en las paredes de su casa, de allí de Chipiona,
pues el murito está hecho como de lositas blancas, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? De ladrillitos blancos. Eso, y se podía poner una dedicatoria. Yo dejé la mía escrita, mi abuela me acuerdo que firmó allí. Claro, ya han pasado muchos años, ¿no? Ha llovido mucho, nunca mejor dicho, y ya no sé si estará. Pero era impresionante que estaba lleno y que me dicen que lo tienen que pintar a menudo porque la gente sigue yendo, sigue peregrinando a homenajear a Rocío Jurado, Isabel. Por eso te digo que es que ha arrastrado, bueno, y sigue. Hoy en día, Rocío, es que es lo que decían. Yo cuando me decían el otro día en lo de Viva la Copla también, que le han estado haciendo homenaje durante toda la semana. Muy bonito, sí. Claro, decían, dime una palabra que defina a Rocío, pues así como Marifé, la actriz de la copla, como a cada una le tengo una palabrilla. Es verdad que Rocío lo tenía todo, era todos los registros, así se dejara correr, que al final era como blues, como jazz. Luego además, por eso mismo, cuando ibas a verla en directo, siempre dicen que claro, siempre te llevaba una sorpresa, porque nunca hacía la canción en realidad como la tenía grabando un disco, siempre te llevaba sorpresa, porque ella le metía esos altos, esos gorgoritos, ese... Hacía todo, blues, jazz, flamenco, copla, zambra, paso doble, melódico, todo, todo, lo tocaba todos los palos. Y la verdad que es muy completa, la más, para mí era muy, muy, muy completa, la más completa. Isabel, es verdad que Rocío Jurado tuvo además, fue muy adelantada a sus tiempos. Dio portadas que no daban las copleras en ese momento. Habló de la homosexualidad de una forma abierta, con naturalidad. Dijo esa frase mítica que le dijo a la presentadora, a mí el único sujetador que me preocupa es el que tengo en la cabeza para que tú no me hagas esas preguntas que me hacen, ¿no? Es decir, era única y a su forma de decir las cosas normalizó cosas que no estaban tan normalizadas, ¿eh? La verdad es que sí, porque era muy atrevida y en los tiempos aquellos, y yo cuando la veo con esos vestidos, con esos escotes, con esa... Vamos, además que han sacado en esta semana también vestidos que ella sacaba, madre mía, que se le veía casi más atrevida que yo en estos tiempos. Pero la verdad que sí, que era todo un referente para todas. Yo hoy en día no me pongo esos trajes, pero es verdad que ella era muy, muy adelantada a todo, en todos los tiempos. Y de hecho, en todos los sitios donde yo he ido a actuar, sitios de ambientes, sitios donde muchísimos transformistas, amigos míos, bueno, Rocío Jurado la tenían ahí. La más imitada. La primera, muy imitada, sí, uh-huh. Pues, muy imitada. Bueno, de hecho tengo que saludar a Almería, ¿vale? ¿Sí? Porque ya estuve actuando durante mucho tiempo en un sitio de ambiente allí en Almería y bueno, tengo muchos amigos, muchos conocidos allí, muchos transformistas que me han dicho, tenés que saludarme. Y también tengo un amigo que hoy es su cumpleaños, Raúl Magraner, y me ha dicho, me tienes que saludar. Y bueno, pues para felicitarlo, que hoy es su cumpleaños, que además es un héroe porque es, trabaja en el hospital. Pues a esos héroes siempre hay que felicitarlos. Un besito grande. Y como hablabas, además, en este mes dedicado al orgullo LGTBI también, ahora se tendría que estar celebrando el orgullo de Torremolinos, que este año tampoco se ha celebrado. O sea que más que nunca también ese mensaje para todas para el colectivo y para las personas que se dedican a locales de este tipo y que ahora también están pasando este confinamiento. Isa, antes de despedirme de ti, ¿cómo era eso de cómo una ola? Yo no lo sé, ¿cómo era? Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una bala de fuego y de caricia, de espuma blanca el rumor de carapala, como una ola, y me quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Improvisado! Que si me regalaran un vestido de esos que son escotados de la Rocío, yo me lo ponía, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo aunque sé. Aunque ella era más atrevida que yo, pero si me lo porque, por homenajear a Rocío siempre, cualquier ¿no? cosilla de las más grandes, de Rocío, de Marifé, de Juana, la verdad que para nosotras es lo más, es lo más. Totalmente. Pues Isabel Pineda, gracias por estar esta noche con nosotros, homenajear a Rocío Jurado. Un beso enorme. Muchas gracias.
Muchos besos para Málaga, para Felipe. Toda la gente que nos sigue de Mallorca y de todos los lugares en el Facebook, que están esperando ya el enlace, Luis. Así que pues lo subiremos pronto. Feliz fase 2, Isabel. Un besito. Un beso. Muchas gracias. A ver si pasamos prontito y podemos ir a Málaga, pero y dar una escuchón muy grande. Claro muchas que sí. Para todos, un queremos. Beso, yo. Iba Rocío. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, qué gustazo hablar con Isabel, pero ahora es el momento, antes de terminar el programa, de hablar con alguien que es un libro abierto de la cultura, de la copla, de la música, del cine también, porque estuvo al lado de una gran artista. Si hablamos de Rocío Jurado, otra gran artista a la que homenajeamos aquí también con su exposición en Alhaurín de la Torre, era y es, porque su legado sigue vivo gracias a él, la gran Imperio Argentina, que estuvo también en ese azabache al lado de la gran Rocío Jurado y al lado de ellas, Fernando Luis Ahiza, al que vamos a tener por teléfono en el programa de hoy. Creo que lo tenemos ahí. Fernando, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros y además un homenaje tan merecido como es la gran Rocío Jurado. Totalmente, Fernando, porque cuando yo digo que Azabache fue un antes y un después para la copla, es así, ¿verdad? Hombre, por Dios, el mejor espectáculo de copla que se ha hecho. Y además, como estrella, eran todas estrellas, por supuesto. Imperio, Juanita, María de Vidal, Nati Mistral. Y, por supuesto, la estrellaza era Rocío Jurado. Por la época, por la voz, por la juventud. Fue una maravilla, la verdad, vivir ese espectáculo. Yo tan joven, con 26 años. Estamos viendo imágenes en el que ella le decía, Rocío le decía a ella, ¿no? Malena, no sé qué del vestido, no sé cuánto. Es decir, había buena relación entre ellas, ¿no? Sí, había buena relación. No eran amigas, pero eran compañeras. Bien. Y Rocío Jurado siempre admiró muchísimo a Imperio Argentina. Y no cabe duda que la voz del milenio es la de Rocío Jurado. Una voz que, vamos, que no se ha superado porque ha sido maravillosa. Yo tuve la suerte de compartir muchas cenas y comidas con ella en el año 92, y para mí, la verdad, que no se me olvidaron, y siempre seguí la amistad con ella. Yo desde luego iba a su casa, ella me felicitaba todas las navidades, y tristemente un mes antes de fallecer yo fui a verla al hospital y ya la vi yo muy deteriorada, pero igual muy cariñosa como era siempre, y ha sido siempre, quiero recalcar, muy buena madre y muy buena hija. Ha sido siempre muy buena madre y muy buena hija. Una piña para su familia y adoraba a su hermano, por supuesto que la adoraba, a Amado. Fernando, ¿recuerdas las últimas palabras de Rocío hacia ti? Pues sí, mira, fue en el hospital y os voy a contar una anécdota, porque yo no sabía qué llevarla y la llevé una cruz de plata. Y entonces le dije, Rocío, mira, me dijo ella cuando me vio, Amador me dejó pasar un momento, estaba ella en un sillón sentadita, muy consumida, y le dije, te traigo, Rocío, esta cruz porque te va a traer mucha suerte. Y ella me contestó, Fernando, si me trae mucha suerte, ¿por qué me la das a mí? Y le dije, mira, Rocío, cuando tú te recuperes, tú me la devuelves otra vez. Y me dijo, qué mala suerte he tenido. Ella ya sabía, tristemente, lo que iba a pasar. Ella lo sabía. Y bueno, se me pone los vellos de punta con esta anécdota, ¿no? Porque sí. Ella fue artista hasta su último día, Fernando. Ah, fíjate, además el último, vamos, gran espectáculo que hizo, ella ya sabíamos que se moría. Pero ella cómo luchó, cómo tuvo que ensayar varias veces. Yo me acuerdo en un programa también que había, que se iba ella para Houston, que bien malita, y ella lo defendió, porque era una artista de pies a cabeza. Además le decía, por ejemplo, en aquella entrevista con Quintero, ¿no?, que le decía, bueno, ya pasa, dice ella, bueno, vamos a pensar en positivo, todavía no ha acabado, ¿no? Todavía hay que luchar, sí. Pero también fue muy optimista y visibilizó, tú que tienes, Fernando, tanta relación con la Asociación Española contra el Cáncer, con la que colaboras cada año con la gala del legado de Imperio Argentina, visibilizó tanto la enfermedad también, es decir, le puso nombre, apellido y ayudó a mucha gente con su ejemplo mucho de fuerza. Dio la cara, ¿te acuerdas?, con todos los periodistas y dijo, tengo cáncer. Sí, es verdad, sí, siempre dio la cara y era una mujer, además, muy clara. Yo la recuerdo siempre, una mujer clara y una mujer buena también, ¿eh? Claro. En aquel momento de Azabache, ¿alguna anécdota, Fernando, con ella? Bueno, muchas, porque era una mujer muy divertida. Yo me acuerdo que yo me encantaba, me pasaba a su camerino y me imitaba artistas, me imitaba a Bárbara Streisand, me imitaba a muchas artistas, porque mira, Fernando, yo soy mejor que Bárbara Streisand en broma, y ella era una mujer muy divertida, le encantaba imitar a artistas y se lo podía permitir todo porque lo hacía todo como Los Ángeles. Y te cantaba todos los palos y los dominaba maravillosamente. O sea que yo sí, me encantaba irme al camerino con ella, me encantaba. Una mujer muy divertida. Muy divertida. Fernando, ¿era Imperio Argentina de las que le gustaba escuchar a sus compañeras en casa? Pues sí,
Sí, sí le gustaba, sí, hombre, y la voz de Rocío Jurado, ¿a quién no le gusta? Claro, claro. Decía ella, Imperio, me acuerdo que me decía, Rocío Jurado, son palabras mayores, o sea que sí, sí, sí. Qué bueno. Qué además, bueno. Había mucha rivalidad en Azabache, porque muchas artistas decían, ¿y por qué no me llevó a mí? Decía Lola Flores, decía Marife de Triana, pues no, fue a las que tocó y no podían ir todas, siendo todas unas maravillosas artistas y unas voces increíbles y unas artistazas, pero fueron las que fueron. Lo que pasa que yo tengo que reconocer que la voz cantante y que la que mejor estaba era Rocío Jurado, porque era su época y fue una maravilla, Azabache, un espectáculo que yo lo recuerdo con tantos ensayos, tan bonito, con un gran compañerismo. La verdad, fue un espectáculo único, único. Que tristemente solo nos queda ya María Vidal. Totalmente. Ahí estamos viendo a Gerardo Vera, que fue el escenógrafo también. El director, maravilloso, Gerardo Vera. Maravilloso. Y los vestidos que llevaban, de una italiana, maravilloso. Que, por cierto, muchos se perdió, pero otros se conservan. El de Imperio Argentina está en el Museo del Traje en Almagro. Qué bueno, en qué Ciudad bueno. Real, o sea que por suerte se conservan algunos trajes. Pero es que aquello es irrepetible, esos mantones, ese lujo, ese escenario, esa maquinaria que había para moverlo. Es que eso fue algo único. Era otra época, era otra época en el mundo de la cultura y de la música, totalmente diferente. Fernando, antes de despedirte, ¿qué mensaje le gustaría darle, sobre todo a nuestros mayores, que son los protagonistas de este programa, en estos momentos en la que ya llegamos a la fase 3, pues bueno, pues para que lo cojan con ánimo también, ¿no, Fernando? Pues bueno, que ya lo más difícil lo hemos superado, que lo más importante es tener la salud, que seamos positivos, que todo lo vamos a superar y que sigan, vamos, escuchando este programa que se les va a hacer, vamos, estupendo y además no se les va a hacer pesado y que estén con la música, con el arte, con lo que le guste a cada uno. Y yo sé que los mayores van a superarlo y que esta pandemia tiene que acabar y que tengamos fe y que ya lo vamos a superar perfectamente todo. Y los que no lo han superado, pues que vamos a hacer, que la vida es así, que es lo que nos toca, pero que bueno, que ya no queda nada. Siempre van a estar en el recuerdo todas esas víctimas mortales, siempre, por supuesto. Siempre, siempre en el recuerdo. Sí, además, todas las personas que faltan, sean grandes artistas, sea gente de la calle, eso no se nos olvida. Mientras vivamos, siempre estarán con nosotros. Todas son pequeñas y grandes estrellas a la vez que se nos han ido. Fernando Luis Aisa, un abrazo enorme y un beso enorme. Cuídate mucho. A vosotros siempre, un beso muy fuerte. Gracias siempre por estar ahí, gracias. Un placer tener a Fernando y con él concluir, qué mejor, ¿verdad? Qué broche final de este programa. El próximo miércoles volveremos con el Yo me quedo en casa, dedicado a los niños. Tengan buen fin de semana, tomen la fase 3 con responsabilidad y disfruten de este fin de semana, siendo siempre respetuosos y responsables. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Buenas noches.